Buenas tardes, Claudia. Ya casi iniciamos, Claudia, solamente esperamos que se conecten los demás. Está bien, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese que yo le quería, no hice la tarea, porque es que sí entendí, pero me confundí toda. Hice un machote, pero al final me confundí. No sé si lo voy a explicar ahora. En la medida que lo vayamos presentando, vamos a ir consolidando toda la información. Perfecto, gracias. Gracias.
Bien, buenas tardes. Ya de manera un poquito más formal, en este momento vamos a iniciar. Ya escribimos un mensaje por ahí recordándoles que hoy tenemos la clase, pero no se nos han agregado. Denme unos minutos. Ok, arrancamos entonces. El día de ayer estuvimos viendo con respecto al bullying de personas. Me decía por ahí Claudia que habían algunas consultas todavía. Entonces, si gustan, despejamos las consultas. Nos vamos a ir por esa línea para que después ustedes puedan presentar su trabajo, ¿les parece? Claudia, Hilda. Es que no entendí muy bien porque el día de ayer, en el momento que usted estaba explicando cómo estaba en el trabajo, ¿sí?, se me complicó. Estuve conectada, pero no era lo mismo que estuviera viendo cómo usted lo llevaba en la diapositiva a solo estarlo escuchando. Entonces, yo he hecho uno, pero después me confundí toda, la verdad. Entonces, no. Sí he entendido el quién, el qué, el por qué y cómo. Pero ya para ponerlo así como en la vida real respecto a nosotros, sí me confundí. Ok, Claudia, ¿usted trabaja dónde? En el Hangar 58. Es un colegio de pilotos y de mecánicos de aviación. Hangar 58, colegio de pilotos, me dice. Okay. Va. Esto significa que ustedes tienen matrícula cada año, Claudia. Correcto, ahorita ya están, por cierto, en la inducción para algunos de bachillerato y TMA, la licencia de para mecánicos. Ok, perfecto. Va. Le hago esta pregunta porque de esto voy a partir yo para poder explicar con un ejemplo más real qué es esto del bullying de persona. Edenilson, si yo no estoy mal, me dijo que tenía una ferretería, ¿verdad? Bien. Arrancamos en este momento, entonces ya vemos más. Voy a explicarlo nuevamente y pues después ustedes me presentan lo que han realizado. El día de ayer yo les mandé a ustedes esta matriz donde iban a tener el quién, el cómo,
de lo que estuvimos hablando ayer. Si ustedes recuerdan, hablábamos de quién, hablábamos del qué, del por qué y del cómo. Ahora pedíamos que usted hiciera esta matriz por acá. Ejemplo de esto. En el caso de Claudia, que trabaja en el hangar 58, significa que ellos cada año tienen, permítame la expresión, un reclutamiento de estudiantes, o una búsqueda de estudiantes, o una inscripción de estudiantes, etcétera. Cualquiera de los nombres que le querramos dar por allí, o le podamos dar. Si esto es así, empecemos con el perfil. Hagamos el de Claudia y después ustedes me dicen cómo quedó el de ustedes. Claudia, en el caso de su perfil, ¿a quiénes buscamos para que sean parte del colegio? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, la verdad que son jóvenes de 18 a 25 años. Ajá. Menores de edad, todo y cuando de 16, ¿verdad? Sí. Pero que vayan en este, más que todo el entusiasmo y que tengan la posibilidad económica para cancelar la mensualidad. Ok. ¿Hombre, mujer? Sí, hombre, mujer. Ok. ¿A dónde están ubicados? Hangar 58, aeropuerto de Ilopango. Ilopango. Ok. Le he hecho todas estas preguntas, Claudia, para que vayamos haciendo su bulla en persona. Ejemplo, perfil de, digamos que es Miguel, para no poner otro nombre. Digamos que es Miguel. En la parte de arriba usted escribe, en vez de Marta Fernanda, Fernández, perdón, Miguel Cruz. Ok, en el perfil, usted me dice que estamos buscando jóvenes de 16, 18 años hasta los 25. Eso significa que si estamos buscando estos jóvenes, ellos ya tienen que haber cumplido con un requisito mínimo que sería el bachillerato. ¿Correcto? No necesariamente, fíjense, porque ahí hay bachillerato. Pueden tener la opción del bachillerato y bachillerato TMA que incluye la licencia. Ok, va. Entonces, de noveno grado en adelante, ¿cuál sería mi perfil? Jóvenes de 16 años en adelante. Siguiente elemento de mi perfil sería, por ejemplo, que resida cerca de Ilopango o en San Salvador, porque no pudiera ser, o excepto, corríjame, por eso. Obviamente me está costando por el hecho de que desconozco todo lo del hangar. Posiblemente sea gente o hay donde quedarse allí. ¿Hay internado? No, no hay. Ok. Pero hay bastantes jóvenes que viajan desde Oriente hasta acá. Igual vienen desde Comalapa. Ok, va. Ok, entonces continuamos con el perfil. Sería jóvenes de 16 años en adelante. Siguiente elemento. Vámonos al dato demográfico. Solamente estoy encontrando uno por rapidez. Dato demográfico. ¿Hombre o mujer? Nos es independiente. ¿Hombre o mujer? Que viva, pongámoslo entonces, no en San Salvador, que viva en El Salvador. Porque si ellos se están desplazando de la zona oriente o de la zona occidente, entonces dejémoslo que viva en El Salvador. Aquí viene el otro elemento que usted mencionó, con posibilidad económica. ¿Cuánto es la cuota mensual, Claudia? 180. 180. Significa que los papás tendrían que estar ganando un aproximado, si nos vamos a leyes económicas. Permítame un minuto. Significa que los papás tendrían que estar ganando un promedio de
$900 en promedio. Explico el por qué digo el promedio de $900, porque una familia con un ingreso de $900 perfectamente pudiera destinar $180 para una educación. Sobreentendido que sus costos y todo lo demás sean menores, ¿verdad? Se pudiera. Y ya entra en esta base. Lo ideal sería una persona o familias aquí en el ámbito demográfico con ingresos superiores a los $1,000. ¿Me estoy dando a entender hasta acá, Claudia? Sí, bastante. Ok, con ingresos superiores a $1,000. Hábitos. En este caso, el ejemplo de Marta Fernanda decía que comprara mucho. En este caso, ¿cuál sería el hábito? Disciplinado, en el estudio, responsable y puntualidad. Quedémonos con esos tres. En algunos colegios manejan los tres valores principales, pero en este momento yo desconozco los valores, por eso yo estoy mencionando tres. Puntualidad, responsabilidad, y el otro le dije. Puntualidad. Disciplina, ¿verdad? Gracias. Intereses. Ya hice hábitos. Hoy voy con los intereses. ¿Cuáles son los intereses que pueden tener? Primer interés, que le guste lo de la aviación. Y aviación, tanto en mecánica como en el área de piloto. Porque según le escuché o entendí, tiene las dos áreas. Sí. Ok. El principal interés, que le guste todo lo que tenga que ver con aviación. Porque si no le gusta, pues, ¿para qué, verdad? Segundo, interés. Que le gusten las alturas. Si se va a dedicar a la área de pilotaje. Siguiente interés. Que le guste armar y desarmar. ¿Por qué? Porque obviamente si se está dedicando a la mecánica, va a tener que armar y desarmar. ¿Vamos bien? Continuamos. Objetivos. ¿Cuál sería el objetivo de una persona que entra ahí? ¿Cuál es la misión que ustedes tienen? La verdad que desconozco mucho de cómo es la misión y la visión de ahí porque recién entré. Okay. Pero los objetivos creería yo que pueden ser llegar a tener por lo menos para uno como estudiante. Los ingresos ya teniendo la licencia son bastante buenos. O sea, trabajando con eso. Entonces, uno de los objetivos puede ser buscar una mejor estabilidad económica. Excelente. Obtener la licencia sería quizás la primera opción como objetivo. Después, segundo objetivo, un mejor ingreso económico familiar. Y si gusta, nos quedamos con esos dos. ¿Le parece? Bien, continuamos. ¿Cuáles pudieran ser las frustraciones que tiene Miguel para no poder estudiar ahí? Ah, la frustración que tiene Miguel es que Miguel no puede pagar la cuota de $180. ¿Hay alguna opción de media beca, beca parcial o algo por el estilo? Con una fundación puede optar por una beca. Ok, si usted observa, aquí en las frustraciones es no tener el poder adquisitivo para estudiar. Pero dentro de ese mismo no tener el poder adquisitivo, se puede poner a la par de ello premiación por excelencia académica con media beca a través de la fundación. ¿Qué otra frustración puede tener una persona? Que cuando ya empezó la carrera de pilotaje, le da miedo la altura y no se había dado cuenta y sufre de vértigo. ¿Cómo se puede solventar? Entonces, que no se dedique al área de piloto, sino que se dedique al área de mecánica.
y ahí estaríamos solventando las frustraciones que en este caso Miguel pueda tener. Reto, que sea el mejor dentro de su promoción, que sea el mejor piloto, que sea el mejor mecánico, y al ser el mejor piloto, el mejor mecánico, logra posicionarse dentro de una de las empresas en nuestro país, dentro de una aerolínea o en la empresa que le da mantenimiento a los aviones. No sé si me di a entender, Claudia. Bastante, sí, le agradezco. Vaya, ok. Hoy, como ya lo hicimos con Claudia, mientras les esperábamos a todos, gracias por conectarse. Ya estaba afligido, solo yo he quedado, dije. Y Claudia e Hilda, solo nosotros estábamos por acá. Bien, habiendo expresado eso, soy todo oídos. ¿Con quién iniciamos? Con el último que se conectó, ¿quién fue? Ustedes lo vieron. Confiesen, ¿quién fue el último? Qué solidarios son, ya vi que no quieren quemar a nadie. Está bien. Me voy a ir con base a como yo los tengo en pantalla, y en pantalla tengo a Josué González. Josué, somos todo oído para que usted nos comparta su Buyer persona. Josué, no está. Okay, Brian. Permítame un segundo. Con gusto. Si lo va a compartir de manera digital, también sería excelente. Fíjese que por cuestiones de tiempo, solo creo que sería verbal. Me parece, me gustó. Se puede, ¿verdad? Sí, con gusto. Creo que dice en el perfil, creo que sería en este caso puede ser refiriéndome a mi persona, ¿verdad? Sí. Vaya, yo puse acá asesoría de venta. Ok, asesoría de ¿verdad? De ventas. Creo que es por otra. Primero perfil, tanto de grupos, hábitos, interés, resto, y así sucesivamente. Ajá. Y asesoría de ventas, solamente estudio básquet de temas intermedios. Ajá. Solo que ya tenía una consulta acá donde, en el ejemplo que usted nos proporcionó en WhatsApp, ¿sí? Vi un en el apartado de perfil decía madre primeriza de un bebé de 16 años. En mi caso yo no soy padre, ¿verdad? Pero creo que obviamente le pregunto, ¿verdad? Para saber a la próxima, si no queda una duda. En ese caso, ¿qué se podría ejemplificar poniendo mi caso? Si es asesoría de venta, sería en el caso Estado Civil indiferente. Indiferente. Sí, indiferente. Ajá, Estado Civil independiente. Bueno, soltero sería en este caso, ¿verdad? Dice datos demográficos, hombre de 23 años. Vive en casa propia en Zacatecoluca, La Paz. Autónomo con ingresos mensuales de alrededor de $400. Un ejemplo, ¿verdad? No sé si... ¿Está bien ejemplificado? Sí, ahí vamos bien. Uh-huh. Hábitos, podría ser, yo estaba pensando usualmente en hábitos positivos. Hábitos negativos, creo que no se vería muy bien en cualquier persona. Ajá. O también es válido. Dice en hábitos, yo había puesto
compras en páginas web oficiales y este, también contratos de este, páginas multimedia, Netflix, HBO, cosas así. Última compra se realizó hace 5 días en una tienda online de un dispositivo electrónico. Okay. Voy con internet. No sé si voy bien, licenciado. Vamos bien. Continúe. Intereses dice, sí, sería, va 3-4 días también, ¿no? Practica spinning y corre maratones también, también. En intereses creo que puede decir, invierte tiempo en páginas de páginas de redes sociales, pero Instagram, Facebook, WhatsApp. En los retos, yo escribí incrementar los ahorros en un 45 a 50% durante los próximos 5 a 10 años. Sí. Combinar esta cosa de, ¿cómo se llama? Metas personales como laborales. Tanto como pensando que todo, independientemente sea el ingreso, como meta es construir una vivienda propia. Frustraciones, dice que no puse nada de frustración. Quizá podría ser poca paciencia, diría yo, que es lo único en lo que Brian está luchando diariamente. Ok, excelente. Y objetivos, ajá. Como último puse superación personal y laboral. Ok, excelente. Gracias, Brian, muy amable por compartir con nosotros. Bien, veamos a Kimberly. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Quería disculparme porque no he tenido chancecito, disculpe, de hacer la tarea. Pero quizás, no sé si puede ser mi ejemplo, más bien que sucedió en una casa ahora. Me llamaron, bueno, mi compañera que utilizo, cero promoción, pero es claro. Me llamaron ahora y me dijeron que me tenían una promoción porque han visto mi historial, mi perfil, y que digamos, he sido seleccionada en ciertos requisitos y todo para una promoción, sería un paquete pospago. Entonces me sorprendió eso y justo me acordé de lo de la clase de ayer que estuvimos hablando, como la analización del perfil y todo lo demás. En este caso, en mi situación, entonces me llamó la atención de que me dijo, no, es que hemos visto su historial, que usted recarga cada cierto tiempo una cantidad promedio en el mes, me dijo, y usted es apta para poder aplicar a ese plan que tenemos, y bueno, me ofreció todo, y digamos, realmente me sorprendió porque es justo lo que estuvimos hablando en la clase del día de ayer, y me quedé un poquito como paniqueada porque quiere decir que nos tienen bien controlado porque tenían todo mi número de teléfono, mis contactos, cada cuánto hacía mis transacciones, o sea, todo, absolutamente todo. Entonces sí fue bien interesante porque justo es eso, ¿verdad? El choque de, okay, esto lo escuché ayer en la clase, así que, pero prometo presentarlo mañana si me lo permite. Con gusto. Bien. Aprovecho el anuncio. Fíjese que eso es interesante, porque creo que la riqueza de estos cursos va más allá del hecho de una tarea. En este momento yo la dejé por ahí porque sí, la necesitamos, pero va más allá de eso y va al punto donde podemos ver que lo que estamos hablando se está ejecutando en la vida diaria. El problema es que a veces no lo habíamos visto y dijimos, ¿qué tan cierto será? Bueno, ya cuando nos llega, caemos en cuenta y decimos,
Entonces, sí, o sea, ya nos tienen, permítame, el salvadoreñismo más que cuadriculado, pues. Ya saben exactamente de todo lo que nosotros hacemos y nos están preguntando por que así nos echan la culpa que nosotros dijimos, ¿verdad? Bueno, imposiblemente la pregunta fue, pero es que usted recarga cada cuánto tiempo, cada tanto. Ah, ok, ellos ya saben, pues, ¿verdad? Que su consumo mayor es en redes sociales. Entonces nosotros le vamos a dar redes sociales ilimitadas. O su consumo mayor es en llamadas telefónicas. O sea, todo eso ellos ya tienen el registro, más si son de la empresa, ya hay un registro previo a. Pero esto es lo que permite que usted y yo veamos que el marketing digital sí se está utilizando. El punto es que a veces no lo estamos utilizando nosotros como debemos, nuestra empresa como debe. Y digo nuestra empresa porque algunos de ustedes sí están dentro del área de marketing como tal de la empresa, otros no. Y aquí viene el punto donde se puede decir a la empresa, miren, basado en estos principios, se pudieran hacer estas y estas modificaciones para llegar a más personas. El buyer persona nos lleva a eso. O sea, el tema principal del buyer persona es que usted y yo podamos llegar a las personas idóneas y que no perdamos tiempo en las personas que no nos van a comprar. Que lleguemos a la persona idónea. Nuestro producto es para ama de casa. Ama de casa, amo de casa. Sobreentendido, dije ama por el punto de que normalmente, por regla general, la mujer es la que cocina. Pero en la televisión no vemos mujeres cocinando, sino que vemos hombres que son los chefs. Punto de... Dejémoslo ahí, no entremos en más detalle. Pero en televisión es chef, pero el anuncio es para la ama de casa cuando es en el área de cocina. Entonces, pero aquí viene el detalle. ¿Cómo vamos entonces a saber a quién estamos vendiendo? Siguiente, nuestro trabajo es, estamos dentro de una empresa que se dedica a vender cosmético. ¿El cosmético para quién se va a vender? Para hombre y mujer. Si usted dice, los hombres no utilizan cosmético, en nuestro país es que no utilizamos. Pero usted no sabe si viene alguien de una cultura asiática que utiliza más cosméticos que la misma mujer. Y los utiliza por cuestión de cuidar su rostro, cuidar todo, o sea, y lo hace. Bien o mal, cada quien es libre de como guste. Pero entonces ahí viene el punto donde el producto que usted está vendiendo tiene que ir bien segmentado, tiene que ir a alguien específico y esto va a permitir que tengamos mejor o mayor rentabilidad a nuestro trabajo y que no nos estemos desgastando tanto. Porque a veces hemos visto campañas publicitarias millonarias y no tuvo el impacto, no tuvo el éxito que se deseaba. Y a veces hemos visto campañas publicitarias con bajo recurso. Pongo un ejemplo. En Estados Unidos usted sabe que las matanzas no son habituales, que lleguen a los colegios, a las escuelas y hayan matanzas. Eso no sucede, o sea, solamente en las películas se da, ¿verdad? O sea, pero le voy a contar una historia de esto. Hubo un momento en la década de los 70, 80 aproximadamente, donde se había incrementado las matanzas dentro de las instituciones educativas. A tal grado que llegó el momento donde había una publicidad muy fuerte de protégete, lleva tu arma contigo, tú vales, si alguien te quiere hacer daño, no tengas miedo, saca tu arma. Y era toda la campaña, giraba en eso, en el hecho de usted tenía que andar armado. Y se hizo una venta masiva de armas y esta venta masiva de armas provocó que se dispararan aún más los casos de violencia dentro de este país. Cuando esto se da, viene alguien y dice, no, nosotros necesitamos contrarrestar toda esta situación. Pero ¿cómo la vamos a contrarrestar? Fácil. Con una valla publicitaria. ¿Con cuánto contamos? Y contaban con un presupuesto para hacer una valla en blanco y negro. No más. No había plata para hacerla a colores, porque era una organización sin fines de lucro. Entonces, cuando se da eso, dicen,
Ok, entonces busquemos algo que de verdad impacte y represente. La valla que ganó para ese momento fue, haga de cuenta y caso que ese es un arma, y aparecía solamente la mano con el arma como que le estaba apuntando a usted o a mí, y nos estaba apuntando. Y decía, ¿quieres ser tú el próximo? Evítalo. Fue un anuncio sin mayor gracia, llamémosle, pero fue un anuncio que causó un impacto enorme a nivel social. Porque no es lo mismo, saca el arma y defiéndete, a que le estén apuntando a usted con el arma y cómo se defiende, ¿verdad? Entonces se dio, impactó el anuncio y lo traigo a relación por lo siguiente. Porque nuestros anuncios no esencialmente tienen que ser en una inversión altísima. Puede ser una inversión básica. Creo que ya hemos hablado con ustedes quién ganó el premio Clio en publicidad. Lo hablé con ustedes. Ayúdenme, ¿sí, no? No. No, ok. Empecemos definiendo. ¿Saben ustedes qué es un premio Clio? Es normal, no lo sabemos, no es obligación saberlo. Te cuento. ¿Han escuchado de los premios Oscar? Ok. El premio sí. Clio es un premio Oscar, pero en publicidad. Para que tengamos así la relación. Viene una empresa acá en El Salvador y hace un anuncio para las vacaciones. Fue un anuncio bien básico. Un anuncio que cualquiera dijo no tiene mayor sentido en una página así tal cual, blanca. Pusieron figuritas de muñequitos, así como los muñequitos de palitos que usted y yo hacíamos. Dije hacíamos, yo sé que usted es experto dibujando hoy. Entonces pusieron muñequitos de palitos. Pusieron dos muñequitos de palitos y dos muñequitos de palitos atrás. Cuatro muñequitos. Esto le pusieron una grapa a unos muñequitos y a uno lo dejaron sin la grapa. Se escucha que arranca el vehículo. Cuando el vehículo arranca, empieza todo, toda la historia. Va corriendo, va el vehículo a toda velocidad y se escucha que frena y se escucha el impacto. Y mueven la página y los que quedan dentro de la página, lógicamente, es aquellos que le habían puesto la grapa. El que no le habían puesto la grapa, ya no estaba dentro de la página. Y él cerraba el anuncio y decía, usa el cinturón de seguridad. Nada más. Un anuncio bien básico, pero tan básico que llegó a ganar el premio Clio. Imagínense, en ocasiones hacemos anuncios tan rebuscados y decimos, no, es que debe ser de lo mejor. Sí, debe ser de lo mejor, pero el principio en diseño es que en muchas ocasiones menos es más. Y a veces queremos saturar tanto y hacemos más y no impactamos como se debe. Entonces, basado en esto, si menos es más, debemos hacer campañas que tengan el impacto en las personas y que puedan llevar a las personas a tener una mayor aceptación. Y con ello iniciamos o damos la introducción al tema campaña publicitaria. En la campaña publicitaria vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver un embudo, que este embudo es de vital importancia por ahí para efecto de clase. Yo dejo de la página de donde ha sido retomado. Y en el caso del embudo, primero, en el ámbito más alto del embudo, tiene la atracción. ¿A través de qué medios estamos atrayendo a las personas? Los estamos atrayendo a través de Facebook, a través de Twitter, a través de los motores de búsqueda, a través de correo electrónico, a través del mismo internet como tal y utilizando otro motor de búsqueda o a través de alguna navegación sin querer que alguno de nosotros hizo.
Esto permite que estemos generando tráfico. La generación del tráfico la necesitamos. ¿Por qué? Porque entre más personas visitan nuestra página, entre más personas visitan nuestras redes sociales, más probabilidades hay de que exista una compra. Pero en muchas ocasiones decimos, no es necesario que visiten la página. Y nos quedamos con el no es necesario que visiten la página y vamos teniendo la misma comodidad y no avanza la empresa, no crece. Entonces, lo primero, hacer tráfico. Ejemplo de cómo podemos lograr hacer tráfico. Algunos quizás recordarán esta historia, otros no. Se recuerdan cuando entró una compañía llamada Movistar a El Salvador. ¿Qué aparecía en los periódicos? Solo aparecía una letra M, gracias. Y aparecían unos animalitos, unos muñequitos. ¿Cómo? ¿Cuáles eran los muñequitos que aparecían? Eran como unos marcianos, algo así. ¿Y esos marcianos eran de qué película? Los Minions. De Toy Story. Toy Story, gracias, Karim. ¿Sí? Si usted observa, le acabo de mencionar todo, usted ya se remontó ayer, porque eso fue ayer, no fue hace mucho. Los que crean que fue hace mucho están equivocados. Ayer fue la publicación, ahí la buscan. Entonces, pero estamos en los 20. Bueno, entonces, en el caso, vimos esa publicación y vimos estos marcianitos por ahí. Y utilizaron algo que en lo personal de las campañas de expectación, aquí ya entro un poquito más, que en las campañas de expectación ha sido de las que más me ha fascinado. Porque solo aparecía la letra M y aparecía los marcianos. Entonces usted decía, los marcianos y ya. Y no relacionábamos jamás que tenía que ver con, obviamente, una compañía telefónica. Después de eso, empezaron a crear más expectación, donde ya decía la palabra Movistar. Pero igual, no asociábamos el término Movistar con telefonía, sino que lo podíamos asociar con cualquier otra cosa, quizá. Y se fue desarrollando poco a poco todo esto, la campaña de expectación, hasta llegar a un momento donde hicieron ya el lanzamiento oficial de la empresa. Es así como ellos lograron generar tráfico. De manera tradicional, porque estaba en periódicos, estaba en vallas. Ahora imagínese una campaña de este nivel en redes sociales. ¿Cuánta expectación puede causar? ¿A cuánta gente puede llegar? ¿Cuánta gente se va a sentir interesada en ver qué está pasando acá? Pero es ahí donde debemos luchar. Porque dentro del embudo, el primer elemento de la atracción de tráfico sea enorme. Si podemos atraer 1,000, 2,000, 5,000, 1,000,000, los 3,000,000, 7,000,000 de salvadoreños que somos, o la estadística que sea, qué bueno sería, porque estamos logrando un tráfico muy importante dentro de nuestra empresa. Después de esto, con el tráfico se da la otra combinación que es la interacción. Para que yo logre interactuar con una empresa, me tiene que aportar contenido de valor para mí. Si lo que me está anunciando no es de importancia para mí, da igual. Pude haberlo visitado una vez y me fui y nunca más regreso. Porque digo, es esto, es lo otro, y ya no lo hacemos. Pero si me genera importancia, si aquello hace que me llame la atención, yo voy a ir 1, 2, 3, 4, me voy a suscribir y voy a estar pendiente de cada vez que se suba algo a las redes sociales, cada notificación que me aparezca donde diga, Juancito acaba de publicar un video, Juancito acaba de subir una historia, Juancito acaba de... Voy a ir de inmediato a ver qué es lo que Juancito está poniendo, porque ya es un contenido de valor para mí. Y llega otro momento importante que es la conversión. En la conversión yo puedo hacer que la gente llegue a ver un webinar.
puedo hacer que la gente llegue y diga, quiero ver de qué se trata esto, quiero ver qué es esto, quiero ver cómo se desarrolla esto, y hace el webinar. En el momento del webinar, logra la persona atraer más todavía gente ya con interés. ¿Por qué? Con interés, porque si ya dedicó 40 minutos para ver un webinar, es porque ya le está llamando la atención el producto, el servicio que vendemos. Y esta publicidad está causando un mayor impacto. Y aquí viene el otro elemento, el PPC. El PPC es el pago por clic, donde nos están pagando por cada clic que una persona hace. Nosotros estamos recibiendo una retribución. Y esta retribución va a permitir que también se esté obteniendo una conversión en el remarketing. El remarketing es cuando las personas ya llenaron un formulario y yo me aprovecho de ese formulario y logro enviarle un correo electrónico con promociones, logro enviarle un correo electrónico con ofertas y estoy buscando que se dé la fidelización del cliente. Y la fidelización del cliente es lo que permite que se tenga éxito dentro del marco empresarial, dentro del marco de marketing. Si yo no tengo una fidelización de clientes, lo hemos expresado, vendí hoy y nunca más vendí. Pero si logro la fidelización de cliente, voy a estar vendiendo de manera constante. ¿Preguntas o comentarios que tengamos? En este caso, una pregunta. En este caso, la empresa legalmente tendría como la aprobación, en este caso, ellos tuvieran acceso a nuestra información sin nuestro consentimiento, aun cuando nosotros ya hayamos solicitado sus servicios. Un ejemplo, en mi caso, ahora lo que sucedió, ellos sabían, bueno, mi número de celular y todo, pero me consultaron, por ejemplo, mi correo electrónico, mi nombre completo, cosas así, aún ya cuando ellos ya tienen esa información. Entonces, no sé si ellos ya totalmente lo hacen, como usted dice, para confirmar que sí soy yo, o si ellos ya desde con anticipación ya tienen acceso a esa información y la utilizan. O para que usted no sospeche de que ya tienen toda la información. Exacto, sí. Normalmente, si es de la misma compañía, ellos ya tienen acceso a todo. Diferente cuando, por ejemplo, usted dijo, yo estoy con una compañía de letra C y yo le voy a hablar de una letra D. Y yo le estoy hablando de la letra D y le digo, muy buenas tardes, Kimberly. Le saludamos de la compañía D en este momento para ofrecerle un servicio. Hemos visto que usted es una persona que utiliza su dispositivo, y van a ir por ahí, ¿verdad? Y hoy quisiéramos ofrecerle un plan. Ellos no saben si usted tiene plan o no tiene plan. Ellos saben que usted es cliente de la compañía C. Y cuando le dice, le queremos ofrecer un plan, usted puede decirle, no, muchas gracias, fíjese que yo ya cuento con un plan A, pero nosotros le podemos mejorar el plan con el que usted cuenta. ¿Quién fue la culpable de que le ofrecieran? ¿Ya confirmé ese plan? Kimberly, porque dijo, yo ya tengo un plan. No, yo no tengo interés, yo simplemente utilizo prepago. Ah, fíjese que nosotros tenemos las mejores promociones en prepago. Y en prepago nosotros le ofrecemos la. La persona que está administrando la venta, la cuenta, es persona que en su mayoría de casos ha sido entrenada para telemarketing, donde de sus mismas palabras se va a ir agarrando y le va a ir vendiendo. Insisto, si ya es la empresa con la que estamos, conoce todo. Si no es la empresa con la que estamos, ahí sí consiguieron la base de datos y a través de la base de datos lograron ir gestionando todos los puntos para poder venderle. ¿Se logró? Sí se logra, porque obviamente al tener una base de datos es más fácil, porque yo no estoy hablándole, muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sino que yo le estoy diciendo directamente, muy buenas tardes, Francisco, tengo el gusto de saludarle,
Y cuando yo ya le mencioné el nombre, ya nos cambió todo. Entre todo eso, lo primero que nos preguntamos, ¿por qué saben mi nombre? Pero uno dice, lógico, la base de datos anda por todas partes y nuestra información es casi pública. Ok, ¿otro comentario o pregunta que tengamos? Ok, ¿estamos bien? ¿Hay preguntas? Ok, bien, vamos a pasar asistencia en este momento. Hacemos el comercial y después vemos cómo estamos por ahí con los tiempos. Permítanme un segundito. Ok, ya lo tenemos por acá. Brian, Steven. Presente. Gracias. Claudia, Vanessa. Presente. Gracias. Francisco. Presente. Gracias. Hilda. Presente. Gracias. José Balmore. Presente. Gracias. José de Nilsson. Presente. Gracias. Josué Eli. Presente, bro. Gracias. Karina. Presente. Gracias, Kimberly. Presente. Gracias, Roxana. Verónica, Cristina. Ok. Y Alberto, bien. Gracias por la asistencia. Continuamos. Mira, disculpe, Miguel. Dígame. Fíjese que tanto Verónica como Roxana se encuentran ahorita en una reunión. Creo que por eso no pudieron contestar. Bueno, ni sé si se lograron conectar porque desde la mañana han estado en esa reunión. Gracias por informarnos, porque así por ahí la compañera Nicole toma el reporte también. Gracias, Francisco. Okay, está bien. Gracias. Muy amable. Bien, entonces, continuando para avanzar con lo que estamos hablando. En este embudo, entonces, si ya logramos la atracción, ya logramos interactuar con ellos, ya logramos la conversión, por lógica tendríamos que lograr una fidelización. Y para ello viene el elemento de la nueva estructura de las campañas publicitarias. La campaña publicitaria lleva grupos de anuncios y lleva anuncios, por ejemplo, para irlo desglosando. Campaña como tal, cada campaña se corresponde con un único objetivo publicitario, como dirigir tráfico hacia un sitio web, por ejemplo. No podemos decir, vamos a hacer una campaña que encierre todos los elementos de la empresa. Va a fracasar. La campaña debe llevar un objetivo específico. Y el objetivo específico es qué es lo que usted desea. ¿Desea el tráfico? Ok, entonces su campaña es de expectación y solamente es para llevar tráfico. ¿Desea que ya haya una interacción? Entonces su campaña publicitaria, su objetivo es una interacción. ¿Cómo se logra la interacción? Cuando usted le da clic, automáticamente le redirecciona al contacto de WhatsApp, al contacto de Messenger o al contacto dentro de su página web. Cuando usted dice, no, ya esos dos elementos, tanto la atracción como la interacción, ya lo logré. Hoy necesito la conversión. Perfecto, entonces hacemos una campaña con objetivo de conversión. ¿Y cómo sé que se va a dar la conversión? A través de un webinar. Y cuando le da clic, ¿deseas suscribirte? ¿Deseas ser parte del webinar? ¿Deseas? Etcétera, ¿sí? Después de esto, logramos
otra campaña que es la de fidelización de clientes. Si eres cliente de nosotros, te pedimos que llenes la encuesta. Solamente si somos clientes vamos a poder llenar la encuesta porque nos va a pedir el número de compra, nos va a pedir el número del restaurante, por ejemplo, nos va a pedir el producto que hemos comprado, etcétera. Y todos esos elementos nos está llevando a la fidelización del cliente. Entonces, como primer elemento es definir el objetivo puntual por el cual yo voy a hacer una campaña. Número dos, puedes establecer un presupuesto y un cronograma para cada uno de tus grupos de anuncio y organizar cada grupo, por ejemplo, la gente que vive más cerca de tu tienda. En este caso, nuestro presupuesto debe ser máximo el costo o el valor, es la palabra, el valor del primer producto de venta o del principal producto que nosotros vendemos. Por ejemplo, yo voy a hacer una campaña y lo principal que yo vendo es este mouse y este mouse me cuesta $5. Entonces mi campaña va a ser de $5. Miguel, pero con $5 no llego a mucha gente. ¿Nos importa llegar a mucha gente o nos importa llegar a nuestro mercado meta? ¿O nos importa llegar a nuestro buyer persona? Yo creo que nos importa más llegar al mercado meta, a ese segmento que ya establecimos, a ese buyer de persona, que llegar a 1,000,000 de personas. Por ejemplo, cuando usted está publicando en redes sociales, le dice, mire, en este momento, si usted invierte $30, usted va a poder llegar a 4,000,000 de personas. ¿Será que en San Salvador hay 4,000,000 de personas? Yo creería que no. Y nuestra tienda está en San Salvador y nosotros solo vendemos en San Salvador. No vale la pena invertir esa cantidad para esto, ¿verdad? Como que me diga, mire, si usted invierte $1,000, usted va a poder llegar a 10,000,000 de personas. Si en El Salvador, según las estadísticas, somos 6,000,000, 7,000,000 máximo, ¿para qué me sirve llegar a 10,000,000? No tiene sentido hacer una inversión tan grande para el resultado. Cada grupo de anuncios puede presentar múltiples anuncios con diferentes imágenes, textos, enlaces o videos. Podrás definir la creatividad, el targeting y la puja para cada uno de tus anuncios. En este caso, si estamos vendiendo algún producto y queremos que obviamente haya una puja, que haya una variación de precios y se vaya coordinando con base a eso. Gracias por el tiempo, por respeto a la hora de ustedes. Me quedo hasta acá. Cualquier pregunta la puede hacer por el grupo o de manera privada. Muchas gracias por todo. Feliz tarde. Cuídense. Gracias. Feliz tarde. Bye. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde a todos.